Los integrantes de pandilla cavaron un túnel en el exterior de las celdas o centro de internamiento, desde donde pretendían realizar un escape masivo al propio estilo del Chapo Guzmán. El túnel, de aproximadamente 8 a 10 metros de largo por 1,20 de ancho, fue planificado desde hace unas semanas y el extremo salía del muro perimetral en el centro construido en Los Cobras, precisamente para el internamiento de menores. Desde el centro, desde donde escaparon por falta de controles. En la parte exterior de este centro se pudo observar, se identificó un agujero tipo túnel, el cual no cabe la menor duda que se trata de un acto preparatoria de fuga por parte de los privados de libertad. El Ministerio Público entra en escena a través de la ATIC a fin de investigar los pormenores del intento de fuga de menores pandilleros de la 18 desde el Comando de Operaciones Especiales Cobras.